Bueno, primeramente, por la invitación a Alexander, a Juan Diego y emprendiéndola. Un poquito para comentarles de esta pequeña charla que vamos a tener el día de hoy. Y sobre todo por el tema de no estar solo. Mi nombre es Francisco Reaño, soy CEO de CoFounders Hub, okay, un emprendimiento que busca ayudar a otros emprendedores. Pero permítanme contarles un poquito quién soy yo. Yo soy diseñador de profesión, marketero por pasión y docente de vocación. Digo docente de vocación porque yo ya tengo más de 25 años en la docencia y a raíz de un poco de la docencia nacen algunos problemas. Antes que nada, quiero preguntarles, dejarles esta pregunta hasta el final de la charla. ¿Okay? ¿Qué tienen en común estas imágenes? O sea, yo les voy a dejar esta pregunta para el final de la charla. Y un poquito que la historia que pienso contarles el día de hoy está dividida en cuatro puntos. El primer punto es la idea del miedo y el miedo, el tiempo y el dolor, la comunidad y el apoyo, y definitivamente el futuro y la esperanza. Empezamos un poquito con la idea. Como les decía yo soy docente. Y dentro de la parte de la docencia encontré dos problemas interesantes a lo largo de toda esta vida. Uno, que los docentes dependemos mucho de la carga horaria que se nos dé y vivimos muchas veces de la docencia solamente. Por lo tanto, tenemos que empezar a recursearnos, a empezar a ver otros temas, a ver de dónde podemos jalar otras horas. Entonces, encontré este problema en muchos de mis compañeros docentes. Pero a la par, encontré otro problema, y este ya era un problema en los alumnos, que era que muchas de las ideas de negocio que ellos tenían se quedaban ahí, se quedaban solamente como ideas de negocio, y que solamente el 3% de estas ideas que se generaban en las aulas, solamente el 3% de estas ideas se viabilizaban. ¿Por qué? Diversos factores, uno de los cuales era la falta de pasión que se tenía para continuar con estas ideas, ¿no? Muchas veces dentro de los cursos nos proponen generar ideas de negocio, pero mayormente las hacemos para simplemente pasar el curso, para terminar el curso. Y no nos damos cuenta de que efectivamente podemos empezar a generar una vida a través del emprendimiento desde las aulas. ¿Ok? Y un tercer problema que estaba con los inversionistas, que muchas veces estos inversionistas están a la caza de muy buenas ideas, ideas que sean escalables, ideas que tengan potencial, ideas que generen mucho impacto tanto en la sociedad, en las personas y definitivamente en la economía. ¿Ok? Entonces, al encontrar estos tres problemas, surgió una idea. ¿Ok? Una idea de crear una comunidad que ayudara a tanto a los docentes, tanto a los alumnos y tanto a los inversionistas. ¿Ok? Entonces, hace más o menos 5 años nace esta idea, un poquito de CoFounders Hub, pero aquí entra la segunda etapa. El miedo. Cuando esta idea empezó a generarse hace más o menos 5 años, surgió este miedo grande que muchas veces los emprendedores tenemos. Y estos miedos a contar la idea, ¿no? O sea, miedo a alguien que se la pueda robar, ¿no? Mejor no me la quedo yo y definitivamente no la cuento. De repente alguien se la puede robar y me voy quedando con esa idea. Otro de los miedos que surgen siempre cuando uno emprende es el miedo al fracaso. Miedo a fracasar, miedo a que la idea no resulte, miedo a que el negocio no siga avanzando. ¿Ok? Pero después este miedo literalmente, a mí me paralizó. Entonces, siempre estuve investigando de temas sobre el miedo. Y encontré que hay dos tipos de miedo. El miedo, efectivamente, que el que te paraliza y el que no te permite seguir avanzando,
o el miedo el que te impulsa a hacer algo? ¿Ok? Entonces, en mi caso, este miedo me paralizó. No quise contar la idea, no la quise compartir. Si bien es cierto, la seguí trabajando, la seguí perfeccionando, seguí ideando más cosas, seguí, o sea, creándole más universo a esta idea, pero aún tenía ese miedo. Pero ya en el tiempo, ya pasando a la etapa del tiempo, me di cuenta que en el 2020, justo cuando se iniciaba la pandemia, este miedo toma un giro diferente. Y se convirtió en un miedo de empuje, ¿ok? Y decía, oye, no soy el único al que se le ocurrió esta idea. No soy el único al que quiere ayudar a un grupo de personas, como los docentes. No soy el único que se le ocurrió la idea de ayudar a estudiantes. Y no soy el único que se le ocurrió la idea de generar proyectos viables para inversionistas. Entonces, en este mismo año, y gracias a la pandemia, yo siempre digo que gracias a la pandemia, si bien es cierto, muchos perdimos familiares dentro de este tema, pero en mi caso me impulsó. Me impulsó a compartir esta idea y las primeras personas a las cuales empecé a decirle, oye, quiero contar esta idea, a ver qué piensan y que me den feedbacks, ¿ok? Uno de ellos fue en Chile, un señor que se llama Papá Oso, y que le agradezco mucho, que le conté la idea, le pareció interesante el propósito. Posteriormente, en España, conocí a una gran persona, que es Jordi Alemany, que tiene una comunidad de liderazgo. Y él como que también me empezó a aportar a la idea y ayudar a la idea, ¿ok? Posteriormente, Fernando Fernández, de Chile, de Emprende Senior, más de 50, ¿ok? Que es una comunidad de emprendedores pasados los 50. Bueno, yo no todavía no tenía, como le comentaba Fernando Fernández, yo no tenía en ese entonces 50, tenía 46, actualmente tengo 47, y me interesó mucho esa comunidad, y esa comunidad generaba mucho apoyo a personas que estaban por encima de los 50 y que no podían encontrar trabajo. Después, en ese mismo año, ingreso a una comunidad nueva, que es de Customer Experience, con Paolo Díaz Bardales, y entendí que esta comunidad me iba a ayudar mucho al propósito que teníamos, porque los emprendimientos tienen que generar una experiencia en el consumidor. Y posteriormente Juan Carlos Adame de México y Juan Diego en Colombia. Pero este mismo año me llevó a buscar partners que creyeran en el proyecto de Co-Founders Hub. Gracias a ello empecé a contactarme con grandes personas y se formó la comunidad de Co-Founders Hub. Pero este mismo año, el 2020, a finales del 2020, todo se cayó. Todo lo que estaba construyendo durante este tiempo se cayó. A raíz de la pandemia y algunos problemas, surge una pérdida, y en ese sentido era la pérdida de mi familia. Pérdida en el sentido que se produjo una separación de mi esposa y de mis hijos. Y posteriormente un divorcio. Esto me llevó definitivamente a una gran depresión que duró mucho tiempo. Creí que estaba solo, creí que estaba solo. Me encerré en mí mismo para ver cómo podía tratar de intentar salir de esta depresión. Definitivamente me tardó mucho tiempo hasta que en un momento, no sé si ustedes conocerán esta película Sing. Y retumbó esta frase, ¿no? ¿Sabes que lo mejor, que es lo mejor de tocar el fondo? Que solo queda una cosa por hacer, subir. Y eso fue un detonante definitivamente que me llevó ya en el 2021 a retomar todo esto de aquí,
y a mediados entre marzo y abril, nuevamente retomar la conversación con las personas con las cuales había conversado y les había contado la idea de Cofounders Hub. Y aquí viene la otra parte, la comunidad y el apoyo. Gracias a esto, en marzo del 2021, que es que busco nuevamente a las personas con las cuales yo había tenido contacto en el 2020 y que las había dejado producto de esta depresión, empiezo a encontrar que definitivamente eran personas que tenían los mismos ideales, tenían los mismos objetivos, tenían los mismos propósitos que tenía yo particularmente y que tenía Cofounders Hub dentro de la generación de ayuda a emprendedores y a personas, en el caso de docentes, para traerlos como mentores. Ellos creyeron mucho en la idea y apostaron en esta idea, ¿ok? Y esto fue un poco este apoyo que creo yo me sacó de este hoyo tan profundo en el que me encontraba. Gracias a ellos, gracias a la comunidad que se empezó a formar dentro de Cofounders Hub, de diversos partners, que ahora más adelante se los voy a mostrar, dieron este impulso que me hizo saber que no estaba solo, que definitivamente podía confiar en personas y que podíamos hacer una comunidad grande en el sentido de la ayuda. Entonces, definitivamente entra este cambio. Y este cambio con una misión que yo les comentaba a ellos, que era dar alas a quienes tienen miedo de volar más alto. ¿Por qué? Porque definitivamente muchos de los emprendedores tenemos este miedo. Tenemos este miedo de dar ese paso, ¿no? De saltar, como dicen, al abismo y ver qué definitivamente puede pasar. Pero gracias a la comunidad que empecé a formar en Cofounders Hub, ellos me dieron este apoyo y estas alas. Entonces, de ahí viene el concepto y un poquito retomando lo que Juan Diego decía, que el propósito y la misión tiene que tener un carácter muy, muy poético. Y definitivamente esta misión calzaba dentro de lo que queríamos trabajar como misión. Y definitivamente creamos una frase, te ayudamos a fracasar rápido. ¿Por qué? Porque definitivamente lo que no queríamos dentro de nuestra comunidad es que los emprendedores tuvieran que pasar mucho tiempo en el dolor del fracaso, como a mí me pasó. Yo fracasé varios emprendimientos y me tardó mucho tiempo. El último, llamémosle fracaso y aprendizaje que tuve con respecto a lo que sucedió a finales del 2020, me ayudó a que nosotros podíamos hacer que los emprendimientos o los emprendedores fracasaran rápido. Es decir, llevarlos a la comunidad y decirles todo lo que podían hacer y todo lo que no estaba correcto desde las distintas áreas que conformamos los mentores de Cofounders Hub, ya sean desde finanzas, ya sea de la parte de desarrollo personal o neurocoaching, del desarrollo de la parte de imagen personal, desde la parte técnica o tecnológica, de TI, de comunicación, de robótica. Nos empezamos a crear una comunidad de diversos grandes profesionales y grandes personas. Por eso es que este concepto de ayudamos a fracasar rápido cobra mayor relevancia. Ahora hablarles un poquito de este futuro y esta esperanza. ¿A qué se refiere? Que Cofounders Hub viene a ser un núcleo enlazador, una comunidad de generación de oportunidades a estos emprendimientos, a estos emprendedores, a estas startups que desean continuar en el camino del logro de sus sueños. Sabemos que emprender es un sueño, ¿no? Es un sueño al cual nosotros lo cargamos de mucha pasión e inclusive en algún momento había escuchado que tenemos que ser un poco obsesivos
en esta parte de aquí, ¿no? Y definitivamente eso fue lo que pasó con Von der Saab. Todos los que somos integrantes de la comunidad le otorgamos tanta pasión a mentorear, a dar mentoría, a dar apoyo a estos emprendedores, a estas startups que quieren seguir adelante. Gracias a Dios, en el poco tiempo, porque estamos, o sea, llevamos 6, 7 meses de funcionamiento, tenemos ya 2 emprendimientos que están dentro de nuestra cartera y que definitivamente tienen mucho potencial de consolidarse en el mercado. Entonces, gracias a esta comunidad, gracias a la comunidad que se empezó a crear dentro de Co-Founder Sub, ¿ok? Somos uno y queremos ser un generador de cambio dentro de los nuevos emprendimientos y en las startups. Esa es la esperanza que tenemos nosotros, en seguir construyendo esta comunidad. Creamos una comunidad, pero ahora es construirla y decirle a todos estos emprendedores que definitivamente no están solos. Están acompañados de grandes profesionales, grandes mentores, como hemos estado escuchando hace bastante tiempo, desde las 2 de la tarde, ¿okay? Con grandes exposiciones, con grandes expositores. Siempre hay una comunidad, siempre hay una comunidad en la cual podemos apoyarnos. La razón de generar una comunidad es que busquemos siempre un apoyo, un aliento, ¿ok? Una comunidad que nos impulse, que celebre nuestros logros, que nos cojan si es que estamos un poquito tropezando o cayendo, para que definitivamente podamos seguir adelante, ¿ok? Pero siempre, y como hablaba Juan Diego hace un momento, entregando valor a la sociedad, entregando valor a las personas, entregando valor y no solamente vendiendo productos. Nuestro enfoque es que nosotros no vendemos productos, aportamos valor a la sociedad. Y Juan Diego lo explicó hace un momento, justo me dio el pase, hace un momento en cómo generar ese tema de valor, ¿ok? Y que tiene que ver con el propósito que ustedes saquen a relucir, un propósito emocional, un propósito poético que ayude a conectar con las personas, ¿ok? ¿Y qué más de futuro? Dentro de Co-Founder Sub tenemos la idea de generar nuevas comunidades. Una comunidad que estamos generando es una comunidad de intraemprendimiento. ¿Qué significa esto? Ayudar a las empresas a que generen emprendimientos dentro de sus colaboradores. ¿Para qué? Para que los colaboradores se sientan con mayor participación y mayor compromiso hacia la marca en la cual están trabajando. Y que la marca reconozca el valor del aporte que están haciendo los colaboradores hacia la marca. Entonces, estamos generando una comunidad de intraemprendimiento, fomentar que las empresas generen intraemprendimientos. Y la otra comunidad es el apoyo social, es el apoyo a comunidades rurales, para que, aparte de lo que ellos puedan generar a través, un poquito dentro de aquí, se conoce mucho aquí en Perú sobre el canon minero, que muchas poblaciones rurales viven del canon minero, pero que a través de eso puedan generar mayor emprendimiento y que tengan una mayor sostenibilidad dentro de sus comunidades propias. Entonces, eso es un poquito el futuro que tenemos, ¿ok? Y bueno, ya como para terminar, quería que ustedes me dijeran cuál es la similitud o qué tienen en común estas imágenes. Ahí los escucho o los leo. Ok. Familia. Sebastián nos dice familia. Interesante. Y una comunidad se genera a través de una familia, ¿cierto? Entonces, Liliana nos dice, nosotros invertimos en los emprendimientos. Liliana, no,
estamos en alianzas con fondos de capitales de inversión, ¿ok? Para que estas ideas que nosotros mentoreemos definitivamente lleguen como un diamante a estos inversionistas. O sea, somos ese canal de comunicación más directa para que estas ideas tengan estos poderes de financiamiento. ¿Ok? Gracias, Liliana, por tu pregunta. No la había leído. María Cristina, son seres vivos, nacen, mueren, nadan, tienen patas. Efectivamente, están en grupos, dice Roberto. Comparten un mismo ecosistema, Alejandro. ¿Ok? El medio en el que se desarrollan, ¿ok? Definitivamente sí, todo lo que ustedes están diciendo es correcto. Los delfines crean una comunidad muy, muy propia de ellos y se comunican y se protegen y se desarrollan. Son una familia. Y esto es impresionante porque los delfines tienen. Y muchos de los animales tienen todos los animales, mejor dicho, tienen esta capacidad de generar esta comunidad y esta protección entre los integrantes de la comunidad. Pero también existen comunidades que no necesariamente están dentro de nuestro giro de negocio. ¿Ok? ¿A qué me refiero con eso? O sea, aquí el pez payaso y las anémonas generan esta comunidad, ¿cierto? Cada uno vive en su propio ecosistema. Pero si ellos no se juntan y no crean una comunidad, definitivamente no pueden sobrevivir. Entonces, con esto de dejarles que definitivamente no solamente es buscar una comunidad entre el giro de lo que estamos haciendo, sino buscar comunidades en otros giros en los cuales sepamos que podemos aportar o soportarnos en este sentido. Y con respecto a los tiburones, estos peces van limpiando cosas que tiene el tiburón y viven de esa comunidad, de esa relación que les permite seguir sobreviviendo. Entonces, en este sentido, nuevamente vuelvo a calzar en este tema, que las comunidades no solamente son en el giro en el que estamos. Creen comunidades, construyan comunidades, aporten valor, vean cómo pueden relacionarse con otras comunidades adicionales. Y bueno, ya como para terminar, qué rápido se pasa el tiempo y quiero agradecerles muchísimo. Compartirles un poquito que nos visiten dentro de Co-Founders App. Ok, creo que pasó algo aquí. Bueno, sí, ya estamos. Visiten la web de Co-Founders App. Ok. Y ahí podrán conocer a los mentores, a las grandes personas. Me hubiera gustado tener un poquito del tiempo para nombrarlos a Rosario Gashi, Santiago Gamero, Alejandro Galicia de México, Sergio López de Chile. O sea, la comunidad empieza a crecer en este sentido, ¿no? Edu Pereda de acá de Perú, Carolina Hato, Aldo Quirao, Marcos Fegan, Grace Tejada. O sea, cada uno dentro de sus expertices forman esta comunidad de apoyo a estos emprendedores que quieren ver sus sueños realidad y que no se sientan solos. Simplemente logren, o sea, esta es una etapa en la que el emprendimiento es duro, definitivamente, pero que sepan que no están solos. Y bueno, y ese es el mensaje que quería darles en estos minutos. Y agradecerles nuevamente su presencia y su participación. ¿No tienen alguna otra pregunta? ¿O quisieran comentar algo? Liliana, en LinkedIn, estoy como Francisco Reaño, y dentro de cofounders.com, que es ¿cómo se llama? La web ¿no? ¿Algún libro que recomiende como el Mindset?
Me dice Alejandro, miedo a impulsarse a emprender. Una de las cosas que a mí me gustó mucho es visualizar lo que decía Simon Sinek. Simon Sinek, con el concepto del círculo dorado, me hizo entender muchas cosas y cambiar este mindset. Es súper importante lo que tú hablas, Alejandro, sobre este cambio de mindset, sobre todo dentro de las empresas. Las empresas tienen que cambiar su forma de pensar. Ahorita, digamos que se me podrían venir, pero encantado poder comentarlos ahí fuera de repente de las charlas. Sé que ya tenemos que retirarnos para darles permiso a los demás expositores y nuevamente muchísimas gracias. Gracias, Alexander, por todo. Gracias, Francisco, por compartir esta historia súper motivadora, porque nos describe, o sea, describe el viaje del emprendedor, montaña rusa. A veces vamos para arriba, otras veces vamos para abajo, pero el mantenernos ahí en el aliento, eso es lo que nos hace grandes a la larga. Ya saben, le dan clic aquí en agenda, ya sea acá arribita o aquí a la izquierda, y enseguida pueden ingresar. Ya estamos arrancando en las salas con, por un lado, con Tamara Pérez desde Nicaragua. Ella está desde Managua. Tamara nos va a hablar un poco de las comunidades académicas, porque Tamara lidera una comunidad que es la comunidad del Centro de Diseño e Innovación de la UNAN, allá en Managua. Y por otro lado, en la otra sala tenemos a Andrea Liébano de PR para Todos. Allí vamos a estar hablando de relaciones públicas y cómo las relaciones públicas en últimas tienen que ver mucho también con el tema de las comunidades. Y no se lo pierdan, porque ya estas son nuestras últimas charlas y a las 6:30, 6:35, y después vamos a estar arrancando los reconocimientos. Ya vamos a conocer cuáles son esas comunidades y esos gestores de comunidad destacados del 2021 en Latinoamérica. Entonces, chao, chao, ya nos vemos, vamos Nos vemos. a las Muchísimas reuniones. gracias a todos. Cuídense.